Puede que estés sentado un fin de semana y oigas que llaman a tu puerta. Y cuando la abres no es alguien vendiendo energía solar o incluso un par de etiquetas con nombres que dicen anciano. Esta llamada fue acompañada por dos testigos de Jehová o tal vez un par más con algunos sentados en el coche. Así que hoy queremos hablar de qué decimos cuando los testigos de Jehová vienen a la puerta. <laughs> Así que conmigo hoy, para discutir este tema tan importante, no es otro que el presidente y fundador de Good Fight Ministries y pastor de Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California, el pastor Joe Schimmel. Chad, este es un tema muy importante porque he oído llamar a mi puerta muchas veces y sí, a veces tienen a los testigos de Jehová esperando a la vuelta de la esquina. Me encantaba, quiero decir, a veces no tenemos tiempo, pero yo programaba tiempo con ellos y me encantaba compartir con los testigos de Jehová y compartir el Evangelio con ellos pero desde hace varios años, dondequiera que vivo y he vivido, tienden a evitar mi casa. No sé si están más al día con los ordenadores y todo eso o tal vez saben quién está dónde porque suelo hacer que traigan a la gente, pero es un tema muy muy importante de tratar porque no solo tenemos un falso evangelio siendo esparcido donde los cristianos necesitan ser sabios a lo que está pasando con respecto a su doctrina, porque ellos pueden ser persuasivos si tú no conoces las escrituras, pero también el Señor murió por estos tipos. Muchos de estos chicos no tienen ni idea de que están siendo llevados por mal camino, que la Watchtower es un profeta falso y podríamos demostrar fácilmente que les está llevando lejos de Cristo, no a Cristo. Así que es importante que animemos a nuestros hermanos a ser testigos y que nos ayudemos unos a otros, que nos afilemos unos a otros en cuanto a cómo podemos ser mejores testigos de la Watchtower. Amén. Si no estabas al tanto de lo que Joe está hablando con ellos, como de repente no van a ir a mi casa, es una pregunta que puede suceder mientras estás hablando con ellos. ¿Podrían preguntarte ¿te han hablado de esto antes? Y no voy a mentir. Normalmente intento cambiar de tema cuando me hacen esa pregunta, porque si te han hablado otros testigos de Jehová pueden limpiarse el polvo de los pies y simplemente marcharse, y no continuarán esa conversación muchas veces. Pero Joe, esto es realmente importante y una de las cosas que te pedimos que hagas para que más gente pueda tener esta información es asegurarte de que te gusta y te suscribes a este canal, así como si te gusta el video. Y si estás escuchando a través de podcast, trata de darnos una calificación de 5 estrellas si te sientes tan guiado a hacerlo, porque eso hace que más y más personas escuchen la verdad que estamos tratando de compartir específicamente con nuestros vecinos testigos de Jehová. Y así, Joey, con todo eso tenemos diferentes enfoques. Eso es lo que hace que esto sea divertido, que vamos a hablar de las diferentes maneras en las que a ti y a mí nos gusta compartir el evangelio. Cuando los testigos de Jehová llaman a la puerta, lo que tristemente, como has dicho, en mi casa he vivido allí durante ocho años, así que durante los últimos siete años y medio no los tenemos llamando a la puerta. Y así ahora tenemos que hacer la diligencia debida de caminar afuera cuando los vemos por nuestros vecinos y saludarlos yoé. Con todo eso. Cuando tienes a un testigo de Jehová llamando a tu puerta para hablarte de un evento, y eso es algo que suelen hacer, o para hablarte del reino, que también te lo van a explicar, ¿cómo vas y cómo te acercas a ellos y qué táctica usas para llevar esa conversación a un lugar que los lleve al Evangelio? Sí, yo uso varias tácticas y algunas de las tácticas que no vamos a revisar. Tal vez solo mencionaré brevemente, son muy poderosas, es el Jesús diferente. Ellos definitivamente tienen un Jesús diferente, ellos creen que Jesús es un ser creado, que no es Dios, incluso tuercen a Juan 1.1 en la traducción del nuevo mundo. Eso es muy efectivo, pero ya que hemos estado tratando con los cultos y hemos estado tratando con Jesús diferente un poco ya, con el mormonismo y etcétera, hace un tiempo, quiero hacer esto de una manera diferente, otra táctica que uso, a veces trato con el infierno y la eternidad. Y ellos creen que somos aniquilados, pero Apocalipsis capítulo 14, del nueve al doce es muy claro que no hay descanso ni de día ni de noche, y hay tormento consciente en el lago de fuego. Y esta es otra manera de llamar su atención para que al menos piensen que tal vez les están mintiendo. Una de mis tácticas favoritas, que esperamos repasar en otro programa sobre esto, es usar sus falsas profecías. Y no miran los libros, no puedes darles un libro, no puedes darles un CD, no puedes darles esta enseñanza, el testigo de Jehová promedio porque satanás es sabio como el último líder de culto alguien podría decir hey mira lo que yoshimail ha enseñado en el pasado no tengo miedo porque enseño la palabra de dios pero tienen tantas profecías falsas que no quieren que mires lo que han enseñado en el pasado o que mires las críticas de lo que enseñaron en el pasado así que literalmente tengo una carpeta con fotocopias de sus falsas profecías de las revistas de awake y watchtower que soy capaz de llevarlos a través de muy metódicamente tiene jehová hoy un profeta de una de sus revistas Sí, es la atalaya luego muestro otra atalaya donde condena a los que hacen falsos profetas, citando Deuteronomio 18. Oh, hombre, ellos afirman ser el profeta. Ellos admiten que, hey, las falsas profecías te hacen un falso profeta. Entonces simplemente los llevas a través de las revistas Awake y Watchtower en el pasado, mostrando que han hecho una multitud de falsas profecías. Esa es otra táctica muy, muy efectiva, porque ellos mirarán sus propias fotocopias de su propia revista. He descubierto que eso puede ser realmente efectivo. Pero hoy, una de mis tácticas favoritas, Chad, es desafiarlos con respecto a si pueden o no ir al cielo. Porque me gusta separar a aquellos que están siendo guiados por sectas, llevados por mal camino de los líderes de la secta y hacerles ver que han sido victimizados. Porque a pesar de que tienen una posición de prestigio, tal vez en la iglesia en la que están, o la llamada Salón del Reino en su caso, todavía no quieren ser engañados y están esperando que no estén siendo engañados. Así que, si uno puede mostrarles falsas profecías, puedes mostrar Charles Tate Russell, el llamado Juez Rutherford, que es el segundo presidente después de Russell, que estos eran falsos maestros, charlatanes, etc. Eso es muy efectivo. Pero si puedes mostrarles que, diciendo, oye, te diste cuenta que te están excluyendo del cielo, entonces puedes desafiarlos diciéndoles algo como esto, oye, ¿realmente crees que llegarías a las conclusiones a las que has llegado solo leyendo y siguiendo a la Watchtower y no leyendo la Biblia? ¿Crees que si te dejaran en una isla con solo una Biblia, creerías lo que crees actualmente sobre los 144 mil? Y por supuesto, si dicen que no, bueno, entonces están admitiendo que están siguiendo un sistema sectario. Pero muchos de ellos dirán, bueno, sí, bueno, entonces puedes desafiarlos. Usted puede decir, hey, bien, miremos lo que la Biblia dice acerca de los 144 mil, porque solo está en Apocalipsis 7 y solo en Apocalipsis 14. Esto hace que sea muy fácil para que usted sea testigo de ellos, porque solo hay dos pasajes que pueden ir a que se refieren específicamente a los 144 mil. Y nunca van a llegar a la conclusión con respecto a los 144 mil que se ve que la Watchtower les enseña y les alimenta a cucharadas a través de los años con solo su Biblia. Así que ahora usted tiene el terreno superior porque usted es capaz de utilizar la propia escritura. Usted es capaz también de mostrarles que están siendo robados, que están siendo cegados, que están siendo mentidos por el movimiento Atalaya en lo que respecta a quiénes son los 144 mil y por lo general se les dice que no van a llegar al cielo porque se les enseña que solo los 144 mil tienen la esperanza celestial y que hay tres categorizaciones de personas. Está el lago de fuego, donde van todos los malvados, pero luego están los que serán los moradores de la tierra, el otro rebaño al que se dirigió Jesús. Y no lo ven como un solo rebaño al final, sino que hay dos rebaños y está la clase de los 144 mil. Luego está la gran multitud o la gran muchedumbre, como les gusta llamarla, y es interesante porque cuando miras esto y empiezas a presentarlo, Puedes incluso citarlos, puedes decir, hey, puedes parafrasear esto, pero es una de mis citas favoritas para usar um, cuando estoy hablando con un testigo de Jehová o acerca de los testigos de Jehová también. En la atalaya, el 15 de septiembre, número 1910, dice, si alguien pone los estudios de las escrituras a un lado, y eso fue libros de Charles Tate Russell, que es otra historia, no quiero entrar en profundidad sobre él en este momento. Si usted los pone a un lado como un testigo de Jehová, incluso después de que él los ha usado, después de que Él se ha familiarizado con ellos, después de que Él los ha leído por diez años. Si entonces los deja a un lado y los ignora y va a la Biblia solo, solo tiene su Biblia, aunque haya entendido su Biblia por diez años, nuestra experiencia muestra que dentro de dos años entra en la oscuridad. ¿Entiendes eso? En otras palabras, no puedes tener luz. Si solo tienes la Biblia, necesitas la atalaya para tener luz. Si solo tienes la Biblia, en dos años estarás en la oscuridad. Bueno, estarás en la oscuridad comparado con lo que ellos enseñan. No tendrás la luz mentirosa de ellos. Satanás viene como el ángel de luz del movimiento de la Watchtower, pero por supuesto está pretendiendo que esta es la verdadera luz de Dios. Luego dice, por otra parte, si se hubiera limitado a leer los estudios de las escrituras con sus referencias y no hubiera leído una página de la Biblia como tal, estaría en la luz al cabo de dos años. Así que si te deshaces de tu Biblia Chad y solo tienes las ayudas de la Watchtower, Tendrás la luz en dos años todavía, pero si te deshaces de los estudios de las escrituras de la Watchtower, solo tienes tu Biblia, en diez años usted estará en la oscuridad. Quiero decir, allí mismo, si usted es un testigo de Jehová y pertenecen a la atalaya y que está viendo en este momento, que allí mismo debería ser enormes alarmas timbrando y banderas rojas en la cara. ¡Wow! Diciendo, ¿quién hablaría así? ¿Te imaginas, Chad, si vinieras a la iglesia, fuera tu último domingo allí y estuvieras allí diciendo, Joe, ¿qué estás haciendo? Vamos a imponerte las manos y a orar por ti. Si yo dijera, si tú solo tienes la Biblia, tú no tienes mi enseñanza, hombre, tú estarías en tinieblas. Pero si tienes, sabes mis enseñanzas sin la Biblia, estarías en la luz. Sería un líder de culto, hombre, y eso es exactamente lo que estamos tratando aquí. No, y es realmente interesante cuando ves a Charles Taze Russell como un todo. Y me gusta lo que mencionaste, específicamente hablando con ellos acerca de decir: mira, simplemente no estás entendiendo esto, porque no eres lo suficientemente inteligente. Eso no es algo que queremos tratar de transmitir a alguien. Pero oye, alguien te está engañando y esta persona no es digna de confianza. Podrías mostrarles que el mismo Charles Taze Russell, en primer lugar, a pesar de que ayudó a traducir la Biblia, cierto, en la traducción del Nuevo Mundo, ni siquiera sabía leer hebreo. De hecho, se demostró en un tribunal de justicia que era un mentiroso o griego. Sí, en la corte probado, y todo lo que hicieron fue escribir Génesis 1:1. No pudo descifrar eso, por cierto, y no solo eso, eso fue después de reclamar no sabía griego por el sí, manera. Eso fue después de afirmar saber que el lenguaje de las escrituras. Y así que mira esto. Y por cierto, si su estudiante de griego pudiera leer griego, no soy un erudito griego, ni siquiera estirado en esa dirección, pero podría leer griego, pero si pones griego delante de mí, voy a ser capaz de leer un poco. Pero en cuanto a que él afirma haber traducido la Biblia del griego y luego en un tribunal o de las lenguas originales, demostró ser un mentiroso. Sí. Y cuando nos fijamos en algunas otras cosas raras, incluso si usted acaba de Google, de hecho, probablemente vamos a poner allí para ustedes solo mirando a su tumba, es literalmente una pirámide. Y lo que se encuentra interesante es en todos los lados. En realidad tiene una cruz y una corona en todos sí, los lados. Ese fue su primer símbolo. Porque ese fue su primer símbolo, hasta que negaron que Jesús murió en la cruz, era solo una encuesta, etc. Así que es interesante porque como Joe mencionó, son falsos profetas y se puede ver que era un mentiroso. Él no conocía los idiomas originales. Y así ves que esto sucede. Entonces, ¿cómo puedes honestamente tener una traducción cuando ni siquiera puedes leer el idioma original? Es simplemente vergonzoso. Así que usted sabe que van a desechar esto. No tiene nada que ver con decir realmente asegurémonos de que sabemos lo que dicen las escrituras, porque las estamos traduciendo. No, queremos desechar las escrituras que no están de acuerdo con la doctrina que estamos proponiendo. Y eso te da exactamente lo que ya leíste con respecto al hecho de que si usted no tiene la atalaya que le dice lo que dicen las escrituras, entonces usted realmente no puede conocer las escrituras. Y la verdad es que si usted es un testigo de Jehová, usted es alguien que va al salón del reino y en la calle, sentado, o ir de puerta en puerta, solo te digo que han sido engañados por un mentiroso y eso es lo desgarrador. Y es tan interesante mirar a su tumba para verlo allí enterrado justo al lado de una pirámide. Yo solo y En realidad sí, no es su lápida. ...está a su lado. Pero los testigos de Jehová, dirán, él, bueno, sí. sus seguidores lo pusieron allí, pero fue bajo sus instrucciones, fue por orden suya porque en realidad es una réplica de la Gran Pirámide de Giza. Correcto. Y veremos eso en otra ocasión más a fondo cuando entremos en las profecías o falsas profecías, porque fue de la Gran Pirámide de Giza. Y de las llamadas pulgadas de la pirámide, de donde él sacó sus fechas, una a finales de los 1800 y luego 1914, uh, que estaban equivocadas. Él lo cambió. Simplemente entendieron mal las pulgadas, dice, etc. Así que sus seguidores utilizaron las pirámides. Por cierto, el juez Rutherford, que vino después de él, dijo que, pero que utilizó la gran pirámide de Giza... para la instrucción. Charles Taze Russell, que comenzó el movimiento Atalaya, comenzó a los testigos, dijo que era literalmente una creación de Dios. Pero el juez Rutherford vino un poco después, fue el siguiente presidente y dijo que fue construido por Satanás y es satánico. Así que socava toda la fundación del edificio del movimiento de la atalaya, diciendo básicamente que Charles T. Russell estaba metido en el satanismo, una forma de satanismo, porque dice que fue construido por Satanás y la Watchtower nunca ha vuelto a Charles T. Russell. Y dijo que la pirámide es de Dios desde ese momento, que por cierto es interesante, es como Brigham Young básicamente condenando mucho de Joseph Smith de alguna manera, ¿verdad? Y tienes al segundo presidente de la Watchtower haciendo algo similar y afirmando categóricamente que la pirámide de Giza era satánica y podían amañar todo tipo de números diciendo que esta cantidad de pulgadas significa esto, aquello y lo otro, solo pulgadas de pirámide, entre comillas. Así que es un montón de mentiras y vamos a entrar en eso más profundamente en otra ocasión donde hablemos de profecías. Pero creo que es fascinante cuando realmente miras este hecho y creo que es importante entender, es lo que me gusta hacer. Y por cierto, ya que mencionaste los idiomas chat, tengo un come personas morado, lo llamo, es un interlineal morado que publica la organización La Atalaya y está ahí en un lineal con el texto griego, texto griego no alineado que ellos usan y con la transliteración con el texto griego. Y puedes mostrarles, porque lo tengo todo marcado, donde al principio dice que tratamos de usar la misma palabra en inglés para traducir cada palabra griega principal, de esa manera somos consistentes. Y puedo mostrarles, ya sea que hablemos del infierno, de la divinidad de Cristo, etc., que no son coherentes en absoluto lo traducen de una manera, pero cuando hablan de que Jesús es el Señor, se alejan de eso. Así que creo que es importante. Hay muchas maneras de testificarles. En un minuto voy a entrar en una de las maneras de testificarles con respecto a los 144.000. Sí, y solo quería aclarar, como dijo Joe, Charles T. Russell admitió que no podía traducir el griego y en realidad fue Frederick Franz a quien se le mostró el texto hebreo y fue incapaz de traducirlo. Sí, fue un vicepresidente posterior. Sí, y ayudó a hacer la traducción. Además, lo encontraron mintiendo en los tribunales, diciendo que había recibido una beca Rhodes, cuando se demostró que tampoco que la había recibido. Es solo es, Por lo tanto, es un montón de engaños y ningún árbol malo puede dar buenos frutos. Y eso es lo que estamos tratando luego de exponer. mira esto. Pues Rutherford que llegó poco después de él y ya que estamos hablando de escándalos, que dijo: Hey Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, otros profetas y patriarcas que van a ser resucitados, ¿verdad? Y se suponía que iba a suceder antes pero luego cambiaron la fecha a 1914. No sucedió en 1916 más o menos. Creo que fue cuando Russell murió, Rutherford se hace cargo y construyen Beth Sarim y esto es para que los patriarcas y los profetas puedan reinar desde allí en San Diego, la soleada California, y tenían como 100 acres, más de mil pies cuadrados, 10 habitaciones, dos Cadillacs, dos garajes, uno para su Cadillac de 16 cilindros. Él vivía en el regazo del lujo. Bueno, digo él porque no fueron Abraham, Isaac o Jacob los que se mudaron. La resurrección no ocurrió. Fue una falsa profecía. Pero tal vez se preguntaron por qué desperdiciar una buena mansión. Así que el presidente de la asociación, organización Watchtower, se mudó allí y vivió allí hasta que murió en 1942. Y, y es una locura cuando se piensa en ello. E incluso la prensa de ese día fue, e incluso las otras personas de la atalaya, que dirigían diferentes aspectos de la atalaya de diferentes lugares, le escribían cartas que estaba viviendo en el regazo del lujo. Por cierto, Chad, ¿se supone que Abraham, Isaac y Jacob y los santos reinan desde San Diego? No, desde Jerusalén. No, desde Jerusalén. Es un y una engaño. de las razones por las que estamos trayendo todas estas cosas a colación y queremos darte diferentes maneras de compartir esperanzadamente el Evangelio con tu vecino que va al Salón del Reino, es porque socava mucho de lo que ellos afirmaban decir. Porque como Joe ya mencionó antes de que entremos en el hecho de que estos tipos no son alguien en quien confiar, ellos ya te han dicho que solo puedes confiar en ellos. Así que si usted vino al canal de YouTube de Good Fight Ministries y dijimos que solo se puede confiar en nosotros con las escrituras y se entera de que tal vez hubo un error de comunicación, no dijimos algo correctamente, entonces usted puede pensar, oh, no puedo confiar en ellos en absoluto. Espero que al menos entiendas que nunca diríamos algo así. En última instancia, usted necesita volver atrás y probar cualquier cosa que decimos por medio de las escrituras. De hecho, eso es lo que vemos todo el tiempo. De hecho, creo que el domingo pasado, sin ni siquiera saber que estamos haciendo esta enseñanza, hasta anoche o esta mañana, mencioné en mi oración. Señor, ayúdanos a probar todo, especialmente a aquellos que te enseñan, especialmente, especialmente a sus sí. pastores, porque esos vienen a tu puerta, ellos no están probando, ellos y no están probando Y tú miras, aún cosas. el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, nos dice que él realmente vio a aquellos en Berea como más nobles que aquellos en Tesalónica, porque ellos probaban todo lo que él decía por la palabra de Dios. Y aún Pablo mismo, él dijo, sé un imitador de mí como yo imito a Cristo en Primera de Corintios 11. Y también uno. dice, y que lo mencionas. Él trae en Gálatas capítulo 1, verso 8, él dice, si nosotros, incluso él mismo, o un ángel del cielo predica otro evangelio que el que nosotros predicamos, sea anatema. Así que una de las tácticas que me gusta usar, chat, es muy bueno si se puede hablar con el miembro de la Watchtower acerca de cómo se les está mintiendo. Y puedes usar algunas de las cosas de las que acabamos de hablar y, y hacer que cuestionen a sus maestros y digan, ok, espera, ¿esto realmente concuerda con la Biblia? Pero una vez estaba en un estadio de los Dodgers, no para ver un juego de los Dodgers. Chad es un gran fanático de los Dodgers, aunque yo he ido algunas veces. Pero acabamos de recibir la señal de los 10 minutos, hermano. Y literalmente tengo 8 páginas de cómo dar testimonio de los TJ con respecto a los 144 mil. Y vamos a hacer que la segunda parte de esto y hacerlo el próximo programa. Vamos a hacer algo sobre ¿Es Dios una mujer? Veremos cuál sale. Ustedes lo sabrán antes que yo o después cuando vean el próximo programa. Pero voy a entrar en eso un poco y luego vamos a cubrir los 140.000 en otro momento. Y entonces todavía haremos uno sobre profecías, Chad, y trataré con eso también, son profecías falsas, porque no se puede conseguir mucho en media hora, y esa es una razón por la que creo que tenemos más y más gente mirando el programa, Chad, porque son como esta cosa va tan rápido, y quiero oír más, pero yo estaba allí para dar testimonio de los testigos de Jehová, y que estaban teniendo su convención anual en el estadio de los Dodgers, lo hacen anualmente. Y está lleno de testigos de Jehová. Y nosotros éramos cristianos muy jóvenes, así que no éramos muy sabios en cuanto a ser sigilosos con respecto a nuestra vestimenta, porque yo simplemente me vestí con mi mejor ropa de domingo, que no era un traje y una corbata. Ya sabes, me vestía como un, ya sabes, iría con ropa bonita, todos lo hacíamos. Bueno, todos los testigos de Jehová usan traje y corbata. Supongo que era un asunto de traje y corbata. Y sobresalíamos como guitarra en un entierro. Y me di cuenta, wow, ok, bueno, nos sentamos. Y estaban hablando de cómo hay un código secreto que usted será capaz de reconocer quién pertenece a Dios o no al final. Y los que no están siguiendo a Dios, Jehová, serán asesinados. Y por cierto, predicen la matanza de la cristiandad una y otra vez. Y van a caer justo en las líneas del anticristo al final. Y seremos perseguidos. Y dice en Juan capítulo 16: dice, te matarán pensando que están haciendo el servicio de Dios. Eso va a ser un montón de gente siguiendo al anticristo. Y no creen en un anticristo literal, específico al final. Así que están realmente listos para el engaño de muchas maneras. Pero estábamos allí para repartir folletos, etc., pero para estar de incógnito hasta cierto punto que en realidad no lo estábamos. Fuimos al baño de hombres, pusimos folletos allí, empezamos a dar vueltas y volvimos a nuestros asientos y entonces ellos tenían su propia seguridad, no era la seguridad del Dodger Stadium. Supongo que dejaron que pasara y su seguridad de los testigos de Jehová apareció y nos dejaron salir de allí. Y como no íbamos bien vestidos, sabían que podíamos saber lo que estaba pasando allí y sabían que estábamos repartiendo folletos. Llevaban un rato siguiéndonos. Él está tratando de hacer brillar una luz, así que nos echaron de allí. Ahora estamos fuera del estadio de los Dodgers. Y en vez de irse, cuando presencié que algunas personas salían o lo que fuera, pero había otras personas que tenían carteles y demás que eran ex testigos de Jehová. Y estoy seguro de que algunos no tan ex testigos de Jehová, pero sé que algunos eran ex testigos de Jehová porque pude hablar con ellos y fuimos allí. Y a propósito, mucha gente piensa que las señales no son efectivas. Dios usa señales. ¿Has oído hablar de las señales de los tiempos, verdad? Las señales pueden ser muy efectivas porque cuando hablé con este hombre mayor, probablemente es más joven que yo ahora, pero yo era un joven cristiano entonces, y le pregunté su testimonio. Él dijo, estamos sentados afuera esperando que la gente salga, y un montón de chicos y chicas estaban allí. Era grandioso, y él compartió algo conmigo que realmente me abrió los ojos, de lo efectiva que puede ser a veces una sola escritura, porque a veces... Te acorralo hasta que no hay salida, pero hasta que dices, oh, ok, necesito a Jesús. Y fue como, wow, esta escritura lo golpeó. Él estaba allí en un memorial, que es un tiempo anual donde solo los 144,000 pueden participar de la comunión. Nadie más puede participar de su servicio conmemorativo o la comunión, porque solo los 144,000 van al cielo y solo ellos pueden participar de la comunión. Y van a ir al que cielo. Que vamos a entrar en eso cuando lleguemos a los mil. Pero fue muy interesante, chat porque mientras estamos charlando. Le pregunté cómo se salvó siendo un antiguo testigo de Jehová. Y él dijo, mientras estaban en ese memorial anual, él no pudo tomar la comunión. Y alguien en el frente dijo, hey, les estamos advirtiendo que sean como buenos testigos de Jehová, no miren los letreros porque había gente afuera de ese salón del reino con letreros. Y funcionó porque está sosteniendo un cartel fuera del estadio de los Dodgers. Y yo estaba realmente pensando, bueno, ¿qué tipo de signo que nos advirtió que no mirara los signos? Tan pronto como me advirtieron pensé, ¿sabes qué? ¿Por qué tenemos que escondernos? Dijo, entonces salí del estacionamiento y pensé, traté de no mirar, entonces miré y vio una escritura, Romanos catorce La última escritura que se me ocurriría usar con un testigo de Jehová, pero realmente me hizo pensar en cómo piensan los testigos de Jehová. Es por eso que el próximo estudio que hagamos sobre esto, cuando Chad y yo analicemos cómo puedes usar lo que ellos están enseñando a los mil y mostrarles totalmente que no es bíblico. Es tan efectivo, porque él miró a una escritura en 8.14, que me encanta ese versículo. Él dijo, esa escritura que dice, tú sabes, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿cierto? Estos son los hijos de Dios. Y yo ya había memorizado eso en la versión King James, me encanta ese versículo. Y él dijo, yo vi eso y yo estaba como, bueno, quiero decir, tú y yo, sí, alabado sea Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y él compartió conmigo que como testigos de Jehová, se nos enseñó que solo 144 mil podían ser hijos de Dios. Y no creíamos que podíamos ser hijos de Dios. Pero esa escritura decía, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y yo creía que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Obviamente no lo era. Bueno, en ese mismo momento él estaba saliendo de la torre de vigilancia. Pero él dijo, así que o soy guiado por el Espíritu Santo y soy un hijo de Dios, pero no soy un hijo de Dios porque no he tenido la la revelación especial no soy 144000 y no estoy siendo guiado por el espíritu así que entró en un modo de crisis y terminó leyendo la biblia por sí mismo sin la torre de vigilancia ayudas y por supuesto salió de la oscuridad de la atalaya a la verdadera luz de Jesucristo y pensé wow eso realmente impactó mi conciencia de wow muchos de estos chicos están en una crisis y si pudieras mostrar a los testigos de Jehová porque yo tenía diferentes tácticas incluso entonces obviamente vamos allí para dar testimonio a los testigos de Jehová pensé Vaya, estaba en una posición vulnerable dándose cuenta de que puede haber algo mal en este movimiento. Que me están advirtiendo que no mire otra información. Así que lo que podrías hacer es decir, ¿por qué la atalaya no quiere que escuches de nadie más? ¿Por qué es posible que te mantengan en la esclavitud de las mentiras? Y entonces puedes entrar en lo que significa. ¿Por qué? Y diré esto mucho, porque solo me quedan un par de minutos. Y quiero devolvérselo a Chad para que se despida de ustedes. Pero me di cuenta cuando empecé a estudiar. Wow. te alejan de todo te alejan de Jesús porque solo los ciento cuarenta mil van a tener una relación con Jesús y estar con él para siempre solo otros van solo a la tierra y llegan a reinar con él desde el cielo sólo los ciento cuarenta mil llegan a ir al cielo sólo los ciento cuarenta y cuatro mil llegarán a participar de la comunión los emblemas de lo que Jesús hizo por nosotros sólo los ciento cuarenta mil pueden tener el espíritu santo sólo los ciento cuarenta mil son los hijos de Dios sólo los ciento cuarenta mil son partícipes del nuevo pacto. Y todo acerca de Jesús y saber acerca de la relación con él se mantiene a distancia de la media de los testigos de Jehová. De hecho, son en realidad la cruz, son enemigos de la cruz. A pesar de que, como Chad mencionó al principio del programa, solían utilizar la cruz y la corona, que en realidad es un símbolo ocultista del pasado, por cierto, y luego se deshicieron de él, pero deberían haberse deshecho de la cruz, pero me alegro de que lo hicieran. Utilizaron eso para atraer a la gente, al igual que la cienciología, y luego engañarlos. Pero lo loco es cuando se mira todo esto, es en última instancia la atalaya es todo acerca de conseguir entre la gente y Jesús. Empiezas a establecer que, digamos, te das cuenta de que el Nuevo Testamento está escrito para ti, porque en sus mentes el Nuevo Testamento está realmente dirigido solo a los que la con ellos, chat. Jesús le dijo a Nicodemo, "Debes nacer de nuevo." Ellos creen que solo los mil pueden nacer de nuevo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es una locura, sí, no es solo es ahora, locura. no es solo ahora. Sí, es todo el tiempo. Cuando el primer Juan 5.1 dice, cualquiera que es nacido de Jesús, Dios es el Cristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2 y 3, que nacemos de Dios, nacemos de nuevo por la semilla increíble. Pablo, si alguno está en Cristo, la nueva creación, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesús, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo en la entidad de Dios. ¿Para quién es eso? Dice unos versículos más adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la nueva vida en Cristo. Si perteneces a la atalaya, estás en ese movimiento, te están alejando del verdadero Jesús de las Escrituras. Te rogamos. Abre tus ojos en el nombre de Jesús. Apártate de las enseñanzas de los mentirosos y de los hombres. Y vuélvete al río puro de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Hola, soy Joe Schimmel. Queremos agradecerles por vernos. También queremos animarte a que no olvides suscribirte al canal de YouTube de Good Fight Ministries. Tenemos el contenido más asombroso, también tenemos el muy popular programa de radio Good Fight, donde examinamos todo tipo de cosas a la luz de las escrituras, así como 511 News, que también es muy esclarecedor. Y también tenemos sorprendentes exposiciones en vídeo que no verás en ningún otro sitio. Y nuestra estación de radio en línea 247, la red de radio Good Fight, así como mis sermones de la Capilla Esperanza Bendita en el canal de YouTube de la Capilla Esperanza Bendita. Gracias de nuevo. Nos vemos más tarde y solo oramos para que el Señor te bendiga ricamente mientras buscas su rostro y el producto destacado de esta semana es la choza de las mentiras pueden conseguirlo en goodfight.org